Contanos un poquito cómo es la rutina de los chicos que vienen acá a este campo de deportes, que se distingue por tener justamente deportes náuticos. Sí, la verdad que es algo muy lindo, que los chicos lo disfrutan. Muchos de los chicos vienen, les gusta mucho lo que es el río, el tema de vela, kayak abierto, kayak cerrado. La verdad que este año es muy lindo, tenemos alrededor de 200 chicos, creo que fue el año que más chicos tenemos. Y la verdad que muy lindo, los chicos están muy conformes con esto, es algo que no tiene precio. O sea, el turno mañana sería de 9 de la mañana a 12 y media del mediodía, el turno tarde sería de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde. Son dos turnos. El náutico más complicado, ¿se llevan bien los chicos con la náutica? Sí, se llevan bastante bien, la verdad que algunos son fanáticos del fútbol, otros fanáticos de vela, de kayak, pero la verdad que los chicos están conformes porque cada vez que le toca hacer una actividad que nunca hicieron o que no les gusta, se acostumbran y se aferran a eso, porque la verdad que los chicos están bastante bien, se los ves contentos y si alguien es fanático del fútbol viene a hacer kayak y la verdad que se termina conformando. Tomás, decime, ¿qué deportes hacen acá? Kayak, fútbol, rugby. Mariano, contame, ¿cuál es el deporte que más te gusta hacer? El que más me gusta es kayak. Estás vos, digamos, solito con el remo y vas haciendo equilibrio. Parece difícil visto de afuera. Y sí, pareciera muy difícil. Pero no, es fácil, sencillo. Y sacando el kayak, ¿qué otro preferido tenés? Vela. ¿Siempre con la náutica? Sí, lo que más me gusta. Abril, contame, ¿cuál es el deporte que más te gusta hacer? Kayak. Kayak y triple. ¿En qué se basa ese último? ¿Qué consiste? Son tres personas que van como en un kayak, pero que entran tres y van remando los primero y el último. Es muy complicado porque si no reman al mismo tiempo se desvía. ¿Y qué es lo más lindo además del deporte? Digamos, ¿hiciste amigos acá? Sí, compartir con gente que capaz no conocías y hacernos amigos. Milagros, contame, ¿tu deporte preferido? Stand-paddle. En la ría de río, stand-paddle. Contame más o menos en qué consiste. Consiste en que es como una tabla, vos vas primero sentado y de a poco te vas arrollando y después te vas parando. Pero una vez que le tenés la mano ya te parás. Parece difícil como lo contás, pero si le agarrás la mano no solo no es difícil, sino que es divertido. Claro, yo primero le tenía miedo porque creí que era muy difícil, pero no, es fácil. Kayak me gusta mucho porque lo comparto con mis amigos, amigas y con gente que capaz no conocía y está muy bueno, así que me gusta mucho triple. ¿Y qué otras cosas hacen además del deporte, cosas que te gustan? Bueno, hacemos mucho deporte en el campo, después hacemos taekwondo, tenemos tenis, hoy tuvimos rugby, después bueno, náutico y ping pong también tenemos y natación. Hay chicos empotreros que pueden dar más y tienen mucho futuro, la verdad que cada vez nos sorprenden más. Y que eso que vemos en los potreros se pueda ver tal vez en el río. Que también se vea en el río, obvio. El río es hermoso, hay chicos que este año empiezan por primera vez en el río y la verdad que aprenden muy rápido y se aferran muy rápido a esto, que es lo que les gusta. Esta colonia va a tener una nueva inscripción en febrero. En febrero, todavía no se comunicó la inscripción de febrero. Están los chicos de enero a febrero y recién cuando nos comuniquen vamos a tener abiertas las inscripciones de febrero.